Buenos días, buenas noches. El día de hoy quisiéramos ocuparnos de una palabra o un tema que es equivalente. El tema es, ¿qué es el organicismo? Y en otras palabras, se trata de la comprensión de la naturaleza en sentido amplio como un sistema vivo. El 97% de tu vida y la mía, es decir, de los seres humanos, te han dicho en términos de antropología, esa especie que se concibe a sí misma como el Homo sapiens sapiens, transcurrió en el Paleolítico y solo el 3% de tu vida y la mía ha transcurrido desde el Neolítico hasta hoy, que es lo que, en otras palabras, se conoce grosso modo como la historia. Lo anterior es la prehistoria. Hay buenas razones que justifican el muy buen conocimiento del 3% de tu vida y la mía. Básicamente, el orden no importa, es la irrupción de las grandes ciudades, la invención de la agricultura, que fue una obra de las mujeres, la invención de la escritura y la consolidación de un nuevo tipo de racionalidad que abarca, grosso modo, los últimos entre 5.000, 7.000, 8.000 años hasta el presente. Desconocer de algo o de alguien el 97% es prácticamente ignorarlo todo. Y sin embargo, ese 97% es muy importante. En otro programa nos ocuparemos de las civilizaciones del Paleolítico. Tal cual, las civilizaciones del Paleolítico. Hoy vamos a ocuparnos de otro tema distinto. En el 97% de la historia tuya y mía, en otros términos, a partir de cuando se produce la ruptura tuya y mía con nuestros primos, los gorilas, los gibones, los orangutanes, los micos, los macacos, etc. Y nace una nueva especie que son los homínidos. Ese es el tema central. Esto tiene lugar aproximadamente hace 2.300.000 años, según los más recientes estudios. Se produce una historia maravillosa en ese 97%. Y es que tú y yo, independientemente de dónde viviéramos y las características que teníamos, no voy a entrar en ese tema. Por ejemplo, el hecho de que algunos éramos Australopithecus, otros hombres de Cro-Magnon, otros hombres neandertales y demás, este es el tema importante. Teníamos una experiencia de la vida. Sabíamos, no creíamos, sabíamos que la naturaleza nos hablaba. Nos hablaban los ríos, las nubes, los mares, la tierra, los animales. Esa experiencia de la vida no era un conocimiento de la vida como lo tenemos hoy en día y como lo entendemos justamente a partir del 3% de tu vida y la mía, con los griegos o sin ellos, con los medievales o sin ellos, con la modernidad o sin ellos. En el 3%, tú y yo perdimos esa experiencia de la vida y fuimos alcanzando un conocimiento de la vida, por así decirlo. Ok, existen tres grandes comprensiones de la naturaleza. La primera es la creencia de que la naturaleza es una creación divina. Existen pueblos, existen culturas que creen que la naturaleza fue creada literalmente por una divinidad. Notablemente, de esos pueblos y culturas, la más importante es la civilización occidental. A pesar de las diferencias entre ellos, los cristianos, los musulmanes y los judíos coincidimos en reconocer que la naturaleza fue una obra de la divinidad, de un Dios único por lo demás. La segunda comprensión de la naturaleza es la naturaleza como un medio para nuestros fines y necesidades y básicamente como una máquina. La mejor expresión de la naturaleza como una máquina es la modernidad. Aquí abro una primera nota de pie de página, de la cual nos ocuparemos en otro programa de manera puntual. Importante como fue, con sus desarrollos científicos, filosóficos, urbanos también, etc., la modernidad, desde el punto de vista de la naturaleza y de la vida, es una involución, es decir, un retroceso. La modernidad concibe la naturaleza como una máquina. Es lo que todos conocemos como el paradigma newtoniano cartesiano y es la concepción predominante en toda la modernidad. Es muy interesante, no existen muchas diferencias entre la primera y la segunda comprensión de la naturaleza. Uno, la naturaleza creada por una divinidad o dos, la naturaleza como una máquina, puesto que ambas la identifican como un medio de cara a mí
mis necesidades, mis intereses y mis finalidades. Podría decir, no lo voy a mencionar, que aparece específicamente en Aristóteles, en un libro que tú y yo no hemos leído, que se llama La Política. En La Política, Aristóteles dice, la naturaleza es un medio para mí. Introduce una concepción extractivista, una concepción mecanicista, digamos, instrumental de la naturaleza. Estas dos concepciones de la naturaleza son las predominantes en el 3% de tu vida y la mía. Una tercera comprensión de la naturaleza es que la naturaleza está viva, es un sistema vivo. No hay vida en la Tierra, por consiguiente no podemos hablar de Tierra o de planeta, sino la Tierra o el planeta están vivos. Y que la Tierra o el planeta estén vivos significa que es un sistema que siente, que piensa, que como los animales, como las mujeres y los hombres, como los niños o los ancianos que nos rodean. Y entonces esta concepción de la naturaleza no es ni mecanicista ni tampoco creacionista, sino es justamente la experiencia de que la naturaleza es, y en todas las culturas, esto es muy interesante, en todas las culturas, en todos los pueblos, la naturaleza siempre es femenina. La naturaleza es mi madre, pues mi hermana, y así sucesivamente. Desde luego que existen matices, por ejemplo, en los pueblos andinos, no solamente existe la Pachamama, sino también el Pachapapa, pero no hay ninguna dificultad al respecto. Entonces, la naturaleza no puede ser entendida en términos de partes, en términos disociativos, y es muy importante en términos analíticos. La naturaleza es un hermoso tejido, una hermosa trama que se expresa de múltiples maneras. Y esas múltiples maneras dan lugar al organicismo que manifiestamente fue la experiencia del 97% en el paleolítico, pero que subterránea, pervive a lo largo de la historia que desde el neolítico conduce hasta hoy. Esta historia es apasionante. Los pueblos bárbaros, segunda nota de pie de página, la historia más importante de Occidente no pivota en torno a París, a Madrid, a Roma o a Florencia, que es la comprensión predominante. La historia más importante de Occidente se debe a los bárbaros, los búlgaros, los germanos, los celtas, los francos y muchos otros. El mundo de hoy literalmente sería imposible sin, y ese es un tema que es ampliamente desconocido, las contribuciones científicas, tecnológicas, antropológicas y demás de los pueblos bárbaros. Pues bien, lo que quiero decir es que los bárbaros tenían una experiencia de la naturaleza, y esa experiencia pervive a través de relatos, a través del arte y la estética. Y esto es muy interesante, porque es en el sentido amplio e incluyente de la palabra la estética, que es bastante más que el arte, la que nos permite elaborar una historia del organicismo, la naturaleza como un sistema vivo, la naturaleza como un organismo, que implica entonces una comprensión fantástica en la que se cruzan geología, bioquímica, cristalografía, morfología, desde luego la propia antropología, botánica, cosmología y demás. Esta historia subterránea, por distintos motivos que debo omitir por razones de tiempo en este momento, sale a la luz de manera como un geyser, por así decirlo, muy hermoso, hacia los años 60 y desde los años 60 hasta hoy. El tema era el de la comprensión entre la materia orgánica y la materia inorgánica, entre la química inorgánica y la química orgánica, entre el mundo vivo y el mundo no vivo, por así decirlo. Esta historia tiene sus antecedentes en autores muy importantes como Humboldt, pero hacia los años 60 irrumpe con autores distintos como Gregory Bateson, un antropólogo muy importante que se da a la tarea de estudiar la pauta que conecta un río con un árbol, que conecta un jaguar con un hombre y así sucesivamente. Uno, dos, en la obra de von Bertalanffy, y los tres coinciden en el pensamiento sistémico, en lo mejor del pensamiento sistémico, ¿cierto? Hay una comprensión de que la naturaleza es un sistema vivo. Por otra parte, al mismo tiempo, y eso es muy importante, hay una bióloga muy destacada que se llama Margulis, Lynn Margulis, que paralelo a estos tres autores que acabo de mencionar, nos permite entender efectivamente que
¿Es posible una antropología de lo no humano? Una antropología de un fenómeno maravilloso y quizás el más importante. El organicismo no se reduce a una concepción únicamente planetaria. Importantes, no quiero entrar en ese tema, como son los objetivos del desarrollo sostenible o la Carta de la Tierra, etc. Una concepción organicista entiende que la naturaleza va mucho, mucho más allá de la biosfera. Tener una comprensión planetaria es muy poco frente a los grandes pueblos, culturas, civilizaciones de la humanidad. Occidente solo tuvo, y hasta el día de hoy, y las dos últimas mejores expresiones de eso son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Carta de la Tierra, una comprensión planetaria. Hay autores que hablan de la Tierra Patria y demás, es muy poco. La naturaleza es un concepto esencialmente abierto e indeterminado que implica la conexión, además, con el cosmos o con el universo. Y entonces el organicismo nos lleva ante la puerta, ante la ventana, y ya depende de cada quien si la cruzamos o no, no solamente de la ciencia, no solamente de la tecnología y el arte, sino además de la sabiduría. La Tierra no puede ser entendida en términos analíticos. La Tierra es un sistema vivo y este sistema vivo nos habla de múltiples maneras, en múltiples lenguajes. Y mi obligación es tratar de aprender y de entender los múltiples lenguajes con los que se expresa la naturaleza. Esto implica una comprensión eminentemente inter, trans o multidisciplinaria. Primera manera de decirlo, o como hemos venido desarrollándolo en nuestros programas, una comprensión, mejor aún, compleja. Lo mejor de la ciencia de punta hoy nos está conduciendo, después presentaríamos los autores y las líneas de trabajo, a la más importante y sin embargo la más desconocida de las tres comprensiones de la naturaleza en la historia reciente. Uno, la naturaleza fue una obra divina. Dos, la naturaleza es una máquina. Tres, la naturaleza es un sistema vivo, es un organismo. Recientemente, lo mejor de la ciencia de punta nos está conduciendo a la recuperación del 97% de tu historia y la mía. Y entonces, es posible anticipar que no solamente podemos tener una experiencia de la vida, sino además un conocimiento de la vida. Y podríamos abordar con otras luces maravillosas, digamos, este 97%. Es esto exactamente lo que hemos mencionado en algún programa y en algún texto como una maravillosa crisis civilizatoria o, en términos positivos, la emergencia de una nueva civilización. Esta nueva civilización tiene la experiencia de la vida y al mismo tiempo el conocimiento de la misma. Esto es el organicismo. A ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Buenas noches.